Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Como les mencioné en el video anterior, hoy nos encontramos en el municipio de Sociedad, exactamente en una calle que viene siendo la calle Antigua Corinto, que años atrás no estaba pavimentada. Y claro, que me sorprende y quise estrenar. Si quieres saber de qué se trata, los invito a ver el video anterior, que es el recorrido de Corinto hasta Sociedad en moto. Específicamente, este es el lugar donde finalicé ese recorrido, que es donde me encuentro y comencé este vuelo, para que puedan observar el municipio de Sociedad, donde sobrevolaré el barrio El Coco, barrio El Centro, barrio El Calvario, entre otros. Y me puedes apoyar en los comentarios de otros que no mencioné. Bien, espectacular las vistas que nos regala este hermoso municipio. Amigos, Sociedad es un municipio del departamento de Morazán, en El Salvador. De acuerdo al censo oficial del 2007, tiene una población de 11.406 habitantes. Solo imagínense cuántos pueden haber hasta la fecha. Sociedad limita al norte con Anamorós, Corinto y Cacaopera, al este con Anamorós y Santa Rosa de Lima, al sur con Jocoro y Santa Rosa de Lima y al oeste con Lolotiquillo, Jocoro, San Francisco Gotera y Cacaopera. El pueblo fue fundado el 18 de abril de 1838 por el gobernador político y militar de San Miguel, el coronel Narciso Benítez, de nacionalidad colombiana, quien había sido lugarteniente de Simón Bolívar. En el año de 1874, a la localidad le fue otorgada el título de villa y quedó anexada al departamento de Morazán en el año siguiente. Un suceso infame, ocurrido en la jurisdicción del pueblo, fue el fusilamiento de Braulio Carrillo Colina, quien había fungido como presidente de Costa Rica. En el informe del 16 de mayo de 1878, por el gobernador Jacinto Aguirre, describe una época de progreso rápido, durante 30 años estimulado por la explotación del mineral de Monte Mayor y la dedicación al comercio y al cultivo del añil, pero se suspendieron los trabajos de explotación del mineral y por causas de la caída del precio del añil, se dejó de cultivar y comercializar. Esto causó una parálisis del progreso de la población. El informe también describe el pueblo, que tiene una bonita iglesia, un espacio cabildo, con cárceles seguras y un salón usado para la escuela. El cementerio estaba cercado de pared de adobe. Los cabildos fueron corporaciones municipales creadas en Canarias y posteriormente en las Indias Américas y Filipinas, por el Imperio Español para la administración de las ciudades. Obtuvo el título de ciudad el 12 de diciembre de 1998, durante la gestión del alcalde Carlos Flores. Para su administración, Sociedad se encuentra dividido en 8 cantones y 51 caseríos, siendo los cantones Ánima, Bejucal, Calpules, Candelaria, El Tablón, Labranza, La Joya y Peñón. El municipio tiene un área de 118.032 kilómetros cuadrados y la cabecera está situada a 365 metros sobre el nivel del mar. Las fiestas patronales se celebran en el mes de junio en honor a San Juan Bautista. Asimismo, en la actualidad existe una actividad llamada Festival del Maíz, que se realiza el último domingo de octubre. Algunos lugares que les recomiendo a visitar en este municipio son las Cuevas de los Marranos, de las Peñitas y el Cerro El Indio de... Oh,
Y bueno, amigos, así es como concluyo con este video, aprendiendo un poco más sobre nuestro querido El Salvador. Y vaya que tiene muchos lugares muy bonitos que yo no conocía. Y cuéntenme algún dato curioso de sociedad. En los comentarios los leo, amigos. Y no olviden su like, suscríbanse al canal. Y como siempre, los veo en un próximo video. ¡Saludos, amigos!